Muy buenos días, les traemos una aventura más por acá, por Ciudad Madera. Nos despertamos hoy bien temprano porque estamos bien listos para ir a llevarlos a conocer una de las zonas arqueológicas más importantes del estado de Chihuahua y obviamente de toda la región de Ciudad Madera. Les tenemos un episodio lleno de aventura porque de ahí los vamos a llevar a conocer el rancho La Manga, que es un rancho, un resort precioso con unos paisajes que ya les vamos a estar enseñando y sobre todo unas actividades que, bueno, ya queremos estar ahí. Vamos a darle con este episodio porque de verdad hay muchísimo por enseñarles, así que venga. Y estamos ahorita en el Hotel Vida Flores, que es un hotel muy bonito, muy acogedor, que nos recomendaron aquí casi que la entrada a Ciudad Madera. Está justo enfrente de la glorieta donde están las letras y los venados. Y bueno, pues para que sepan un poquito más de él, nosotros pedimos unas habitaciones dobles, pero también nos enseñaron que tenían habitaciones tipo suite, así como un bonito salón. Para todas aquellas personas que vienen a Ciudad Madera y necesitan rentar un espacio, aquí también lo pueden tener como muy buena opción. Y bueno, pues ya les pudimos enseñar un poquito más del estilo de las habitaciones, pero quiero enseñarles este pequeño detalle y agradecer muchísimo a los del hotel por recibirnos de una manera tan amable. Todo mundo en Madera nos estaba tratando increíble. Yo creo que si no estuviera tan lleno, le entraría completamente a esta canasta de frutas. Nuestros amigos de Madera nos trajeron a desayunar aquí a la cafetería Los Lobos. Es un lugar que también tienen que venir a conocer y es que tiene un estilo súper folclórico porque el propietario viene desde Jalisco. Es un tapatío que llegó y conoció las tierras de Ciudad Madera y ya no pudo salir. Entonces, bueno, es un señor casi de 80 años que nos tiene atacados de la risa con una atención y una calidez que de verdad me consta que se caracteriza la gente de Madera por ser así. ¿Cómo nos están tratando aquí don Jorge el Coronel en la cafetería Los Lobos? Vean, no hombre, no nos dejó ni ordenar, dijo no, vámonos con lo mejor de la casa. Nos trajeron unos camarones fiesta, unos camaroncitos empanizados. Miren, por acá tenemos un sirlón y una arrachera y me parece que todavía falta el T-bone. Así se desayuna aquí en Ciudad Madera, ¿cómo la ven, eh? Y bueno, una anécdota bien curiosa es que ya habíamos pedido la comida y cuando se enteró que habíamos pedido huevitos y chilaquiles, nos canceló toda la orden y nos dijo, aquí van a comer, pero la mejor carne que tenemos. Y les vamos enseñando mientras lo bonito que está este lugar. Pues va a darle. Pues a darle, mira, con permiso, porque yo tengo que probar esto. Tenemos que. Te quiere. Una vez que lleguen a la zona arqueológica aquí de 40 casas, deberán tomar en cuenta que, bueno, van a estacionar el auto. Aquí tenemos el estacionamiento. Esta, obviamente, por ser área arqueológica, también está protegida por el INAH. Nos vamos a dirigir hasta aquel cerro que se ve de aquel lado y es una caminata de bajada de entre 40 minutos y una hora. El regreso es un poco más pesado porque, bueno, obviamente todo es de subida. Esto para que también lo tomen en cuenta porque tienen que llegar temprano. Si no llegan temprano, es muy seguro que no los vayan a querer llevar. Por lo mismo, porque las condiciones del clima en estos lugares cambian muy rápido. Esta actividad la deben de poner a primera hora. Déjenme les enseño hasta dónde vamos. Miren, aquí estamos desde el mirador, donde están las oficinas de la zona arqueológica. Y eso del cerro que se ve allá, no sé si lo alcanzan a percibir en la sombra. Déjenme, le voy a subir un poquito la luz. Pero eso de ahí son ya una de las edificaciones de 40 casas. Por este otro lado se alcanzan a ver otras casitas. Ahorita se los vamos a estar enseñando todavía con más detalle. Nosotros vamos a comenzar a bajar justo por esta parte de aquí, es el acceso, y vamos a rodear todo el cerro hasta abajo hasta llegar a aquella parte de ahí. Y bueno, pues por aquí empieza nuestra travesía. Les decía, 40 minutos. Hay que recordar que este es el tercer episodio que les traemos. Basta de plática y más caminar porque todavía nos falta bastante por recorrer. Venga. Pues ahora sí, amigos, ya llegamos. Bueno, lo que deben de saber de 40 casas es que no es solamente un área arqueológica, sino que es como toda esta barranca que está llena de vestigios donde solían habitar, pues, los pobladores de esta región. Ahorita nos encontramos como en el área turística arqueológica principal,
es conocida como la Cueva de la Ventana, y es así, no sé si la alcancen a ver, pero de aquel lado en el monte hay precisamente una apertura. Mucha gente escucha 40 casas y piensa que el nombre se le achaca porque eran precisamente ese número de casas. Se tienen dos teorías. Una de ellas es como decir muchas, que es un número que se utiliza incluso hasta en la Biblia. Y también ahorita me estaba platicando Javier, quien es nuestro guía de línea, que originalmente tiene el registro que en este lugar de aquí en la Cueva de la Ventana, cuando lo descubrieron originalmente, allá por los 1500, estamos hablando que el primer avistamiento registrado, este lugar tenía aproximadamente 40 habitaciones. Entonces se cree que es de ahí donde se dio su nombre. Y un dato bien interesante que pueden notar, ustedes ya vieron el video de Casas Grandes cuando fuimos a Paquimé, y si no, se los vamos a dejar aquí arriba. Pueden ver que la formación de las ventanas y de las puertas es prácticamente la misma. Es decir, estamos viendo una arquitectura similar, un tipo de construcción similar. Aquí, obviamente, se tenían los vestigios hasta un segundo piso. Ahorita nos platicaba Javier que tienen el registro de la fotografía más antigua, data de los 1900. Y en esa fotografía todavía se alcanzan a ver el segundo piso. Lamentablemente, pues al día de hoy, esto, el tiempo, pues ha hecho lo suyo. Y solamente podemos ver más o menos bien conservado lo que es el primer piso. Y un poquito atrás de mí, de lo que es el segundo piso. Hasta de tres pisos. Ahorita cuando suban hacia arriba hay una fotografía para que la miren. Venir a estos lugares de verdad es algo increíble e invaluable. Poder ver los vestigios de la gente que solía habitar estas tierras, que solía, pues ahora sí que los chihuahuenses originales, ¿no? Es increíble. Algo bien peculiar que se me hace de esta zona de aquí es que lo que nos platicaba ahorita Javier, aquí la gente estaba establecida. Se me hace muy duro la inclemencia del clima, de pensar que aquella época aquí solía vivir gente con los fríos tan intensos que se pueden llegar a dar. Pero también algo bien importante que nos platicaban, ustedes pueden ver la altura de los techos, y eso solamente nos indica que la única manera posible que ellos tenían para coexistir adentro era estando normalmente en cuclillas. Digo, obviamente por el techo, por uno, y por dos, por el fuego. Imagínense, en invierno tenía que estar, ahora sí que la lumbre, todo el tiempo encendida para poder aguantar las inclemencias que se pueden dar en estas regiones. Y es que si los volteamos a ver ahora con los rarámuris modernos, por ejemplo, ellos normalmente migran de invierno a verano, dependiendo hacia la Sierra Alta o hacia la Sierra Baja. En el caso de aquí hay que recordar que estábamos en una línea comercial que iba desde Paquimé hasta el Pacífico, y se tiene bien conocido que había lugares en donde la gente estaba establecida. Entonces, imagínense lo difícil que era la vida en aquellos momentos. Afortunadamente tenemos este tipo de lugares que se encuentran en cueva, y es gracias a eso que se preservan de tal manera, ¿no?, que todavía podemos alcanzar a ver un poquito de cómo solían vivir. Seguramente todo alrededor había muchísimo más. O sea, yo me quiero imaginar estos montes de aquí completamente llenos de vida, completamente llenos de movimiento, con muchísima gente aquí yendo y viniendo. Pero bueno, pues es difícil, ¿no? Es difícil hacerlo si no tenemos precisamente esto de aquí, ¿no? Y de ahí voy a lo que siempre les recuerdo. Cuando vengan a estos lugares, por favor, sean responsables. Hay que respetar, hay que guardar nuestro propio patrimonio. No hay que vandalizar, amigos. Es triste llegar aquí a estos lugares y ver que pues hay gente que no comparte el respeto y el amor por lo nuestro. Y pues sí, se permite rayar, ¿no? Y pues un saludo ahí al Cheje y al ARR que pues pusieron aquí su marca, ¿no? Pero bueno, no lo hagan, por favor, por favor, por favor, hay que preservar estos lugares. Pues muchachos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí viene la buena parte, la subida. ¿Qué hora son, mi Walgreens? Son las 3. Son las 3, vamos a ver cuánto tiempo hacemos. Hay que recordar que traemos 20, 25 kilitos en la espalda y un running en la mano, entonces... En teoría pues, son como 1.25 kilómetros. ¿De subida? O sea, de caminata. Lineal. Ajá. ¿Pero no es lineal? No, por eso, de caminata serpenteando. Exacto. 1.25. Pero hay que recordar que vamos a ascender entre 700 y 800 metros, así que ahorita vamos a ver la evolución de la bofeada. Vale. Chido. ¿Impresiones? Vamos a la mitad. No. ¿Vamos a la mitad? Ni de pedo. ¿De los escalones sí? No. ¿Ahorita los cuentas? Y bueno, quiero aprovechar este momento para agradecerle de verdad a Violeta, que fue quien nos invitó a venir a conocer Madera. Y de verdad ha sido una experiencia increíble poder conocer esta parte del estado de Chihuahua, y sobre todo como nos lo has presentado. Yo espero que los videos que les traemos de esta zona le hagan justicia a la experiencia que hemos tenido viviendo aquí en Madera.
Muchísimas gracias, Violeta, y no sé si los quieras invitar a que vengan. Claro que sí, estoy muy agradecida principalmente con ustedes que aceptaron la invitación. Me da un gusto que se vayan encantados. Espero que toda la gente que se anime a conocer madera se vengan y se fascinen igual que mis compañeros. Oigan, por cierto, aquí Violeta y ahora sí que el grupo de trabajadores de turismo les tienen preparados eventos muy buenos para aquellos que les guste el MTB o que les guste también el tema de los vehículos ATV. Bueno, pues tienen la carrera Ruta Sierra Pima en MTVs y también la de MTV. Chinaca Adventure. Y la Chinaca Adventure para MTV. Son unos eventos super padres que, por cierto, recorren la mayoría de los terrenos que les hemos mostrado los últimos 3 episodios. Tómenlos en cuenta para que vengan y disfruten con sus amigos, con su familia. Ya vieron lo que Madera les tiene para ustedes. Claro que sí, aquí los esperamos. Ruta Sierra Pima y Chinaca Adventure 2022. Yeah, pues a seguirle, ¿no? Porque todavía vámonos, nos falta. Vámonos. Miles de lágrimas más tarde. Está retadora. Aquí vemos a los muchachos. Una vez en la vida, nomás. ¿Cuánto subimos, güey? ¿Cuánto hicimos? Ah, sí, son 2 kilómetros lineales. ¿Y cuánto hicimos? O sea, son 2 kilómetros... Sí, lineales. De lo que caminas. Y... una hora. ¿Una hora de subida? Ah, pues miren, nos han dicho que son 2 horas. 2 horas, ¿no? Sí. Pues ahí estuvo. Son 2 horas de en total. Mi Luis, ¿cómo te fue? Fueron 2 horas, pero se sintieron como 5, güey. No, hombre, estuvimos a punto de que cargaran algunos. La verdad es que valió mucho la pena la bajada. Sí, se los recomiendo, nomás denle tranqui, cada quien a su ritmo. Dulces y agua. Azúcar, agua y disfrutar el camino. Ahora sí, ya se acabó la parte arqueológica y nos vamos a ir a la parte de descanso y diversión. Venimos saliendo justo aquí de 40 casas, vamos a tomar la misma carretera por la que veníamos, pero en lugar de retornarnos hacia Madera, le vamos a seguir hacia el otro lado, aproximadamente unos 40 minutos, con rumbo hacia el Largo Maderal, en donde ya nos están esperando para recibirnos en el Rancho La Manga. De antemano les digo que nos esperan cosas muy buenas. Por fin pudimos llegar al Rancho La Manga. Como pueden ver, estamos llegando precisamente en el crepúsculo, así que hasta mañana se los vamos a enseñar con lujo de detalles, pero por lo pronto les puedo platicar que tardamos en llegar como 1 hora y media desde 40 casas más o menos, y para llegar aquí tienes que atravesar lo que es el ejido del Largo Maderal, que un dato curioso es que es el ejido más grande de todo México. Y bueno, nos recibieron ya aquí con un aroma delicioso a leña y ahorita estamos a punto de ir a cenar. Aquí ya nos dejaron las cabañas, miren, nos dieron esta que está aquí de atrás y nos dieron aquella de allá, y mis primeras impresiones del rancho son que este es un lugar de ensueño. Pero bueno, vamos a cenar, vamos a descansar porque venimos molidos de esa bajada 40 casas y mañana les vamos a estar enseñando el rancho. Venga. Pues ya nos amaneció aquí en el Rancho La Manga y nos amaneció con muchísimo frío. Estamos a varios grados bajo cero. Y bueno, pues en cuanto salimos nos empezó a caer aguanieve. Yo creo que va a ser muy difícil para que todo esto se tupa de blanco, así como para enseñarles unas tomas nevadas. Pero bueno, de antemano, el paisaje que estamos alcanzando a ver está precioso. Ahorita nos están enseñando que acá atrás tienen unos venados y de aquel lado tienen osos. Bueno, no, este lugar tiene de todo. Y la cabaña estuvo muy cómoda. El tamaño así está perfecto para que se caliente con los 2 calentoncitos de leña que tienen cada una de ellas. Y bueno, pues ahorita yo me voy a tomar un cafecito porque de ahí nos vamos a ir a desayunar. Full. Teníamos un buggy entre todos. Ahí. Mecánica. Pues lleva el cambio, por favor. You sure? Yeah, man, for sure. You do? ¿Segura? Es que le dio miedo. Bitácora 1 está muy frío. Termino aquí la bitácora. Súbete, güey. Es el güerito, güey, nomás. ¿A poco no lo conoces? Tengo una onda, pero... Es que no. No soy ranchero. Ya
sé cómo te fue, güey, pero... Bien. Ok, ok. ¡Córrele, güey! Te pasé como... ¡Dios mío! No, no te pises, no te pises. Estoy nervioso. Señor productor, ¿qué onda? Nervioso, brother. Híjole, de verdad que pura tranquilidad. Aquí es el lugar perfecto para venir a desconectarse, para venir a estar con uno mismo. Bueno, lo muy importante que deben de saber es que la señal está un tanto limitada. Bueno, obviamente no hay wifi y las cabañas tienen solamente iluminación con base de paneles solares, no hay para enchufar, así que aquí se viene a estar en la naturaleza con uno mismo. Y bueno, pues es un lugar muy grande, es un terreno bastante, bastante amplio todo el rancho y ustedes lo pueden recorrer completamente a su libertad, a su gusto, cuanto quieran estar caminando o bueno, ya vieron ahí que nos paseamos en caballo, incluso también te pueden rentar las cuatrimotos. Ahora sí vamos a un poquito de aventura y nos vamos a subir a la tirolesa que tienen aquí mismo en el rancho. ¿Ya viste el otro? ¿Dónde? Allá. ¡Wey! ¡Son osos! ¡No manches! Dicen que hay 5 de esos. ¿Cinco? Nos estaban contando que los osos se los trajeron aquí para que los cuidaran de bebés. Ahora sí que los adoptaron. Y ya cuando empezaron a crecer, pues obviamente los quisieron reintegrar en la naturaleza. Pero ellos simplemente regresaban y regresaban aquí al rancho. Pues les tuvieron que hacer ahí su cautiverio. Y pues por lo que vieron, están... gorditos y bonitos, chicos. Pues ya saben, no compren, adopten un oso. ¡Ay, hijo! Espérame, Luis, respírale. Ya no llegué. Hombre, mira nomás. ¿Hasta dónde vamos? Tras. Entonces ahí vas a llegar, vas a impactar. Y de regreso es cuando hay que sujetarlas. Para no regresarse hacia atrás. Ok. Sale. Entonces, cuando gustes. ¡Dele, mi compa, dele! ¡Y uno, dos, tres! Dale, sin miedo, nomás. Me están sudando las manos. Ya, sube los pies ya, así nomás. Súbelos y ya. ¡Eso! ¡Estíralos para el frente! Es que, mi Rosy, tienes que hablar para la posteridad y ya. Hasta aquí, ¿qué dices? Sí, ¿me caigo? No, sí. Pues qué bonito fue vivir en Chihuahua. ¿Nos permites lucrar con tu muerte? Pues mira, yo creo que ese video se va a servir algo, así que... Sacar playeras con tu cara así de que recorrer Chihuahua hasta morir, así. ¿Sí o no? Chihuahua me gusta hasta para morir. Siempre se pone uno nervioso antes de estas cosas. Pues no hay que hacerle. ¡Vámonos! Aquí andamos ya, miren, en los puentes colgantes con esta vista espectacular. Deben de saber que sí conllevan cierto reto, porque quiero que vean la inclinación que tiene este de subida. Obviamente recuerden el tema del calzado porque sí se pone resbaloso. ¡Sí se puede, Chola! ¡Sí se puede! ¡Métale pierna! Vamos a seguir con el recorrido en esta vista espectacular. De esta manera les mostramos lo que ustedes pueden venir a hacer aquí en el Rancho La Manga, una excelente opción para conocer la Sierra de Madera
Y bueno, pues en el tema de hospedaje, ustedes deberán saber que ellos cuentan con cabañas, así como tipis y una zona muy extensa de acampar, que pues es prácticamente todos los lugares aquí en el rancho. Los precios de las cabañas son muy económicos y tienen cabañas desde 2 camas para hasta 10 y 12 personas. Así que ya saben, se tienen que venir aquí con sus familias y con sus amigos. Y bueno, pues ahora sí, hemos llegado al final de este episodio y de nuestra primera aventura acá por Tierras de Madera. Muchísimas gracias por vernos. Yo la verdad espero que hayan disfrutado tanto los 3 episodios que les trajimos de esta zona. Y bueno, pues si fue así, los invito a que nos regalen un fuerte like, que compartan este video para que más gente pueda conocer, como siempre, la belleza de Chihuahua. Que se suscriban y que no olviden prender la campanita, ya saben, para que no se pierdan una sola de nuestras aventuras. Muchísimas gracias por vernos y yo me despido aquí con esta ligera nevadita desde el Rancho La Manga en Madera.